'cause you're alone. Me acompañan caballos de histeria sin miedo al error de la muerte que mi cuerpo encierra en un negro esplendor. Hola amigos, octubre trajo para ustedes este nuevo tutorial. Espero que les guste y lo disfruten mucho. Lo primero que voy a hacer es cubrir mi ceja con este lápiz adhesivo. Esta es la manera en la que siempre lo hago, aplico un poco de lápiz adhesivo, después pongo polvos sueltos y posteriormente maquillaje en crema. Lo que voy a hacer ahora es aplicar este delineador negro. Lo hago como haciendo esa forma de gatito. Y bueno, estoy bajando un poquito esa línea. No sé muy bien cómo explicarles esto, pero bueno, ustedes están viendo. Hago como una línea donde se empieza a formar la ojera. No tiene que ser muy perfecto porque todo esto lo vamos a difuminar con sombra negra. Lo único que sí es bien importante es que ambos ojos nos queden lo más parecido posibles. Ahora con esta brocha para difuminar voy a empezar a aplicar la sombra. Lo que voy a hacer es ir difuminando toda la zona que puse con el delineador negro para que se vaya perdiendo un poco. Vamos a hacer una especie de ahumado, pero súper, súper intenso. Lo hacemos en la parte inferior y en la parte de arriba y todo. Ahora lo que voy a hacer es con un labial rojo de estos que son indelebles. Son como líquidos, pero después de que se secan se vuelven súper mate y además los tonos son súper fuertes. Así que si tú tienes un labial de estos, no dudes en utilizarlo como sombra, porque la verdad es que el efecto es impresionante. Los tonos quedan súper vivos y son súper duraderos. Este mismo tono lo estoy aplicando en la línea que hice, que ya les dije, no sé cómo explicarla, pero esa línea. Ahí vamos a poner también un poquito de ese color. Ahora estoy aplicando polvo suelto sobre la ceja, una vez que se seca el prit, para posteriormente empezar a aplicar el maquillaje en crema. Si se secó demasiado tu prit, puedes aplicar otra vez prit y luego otra vez polvo y luego otra vez el maquillaje. Ahora con este delineador plateado voy a empezar a definir la ceja que yo quiero. Voy a hacer unas cejas así como de malvada, como picuditas hacia arriba, pero estoy usando este delineador porque lo que quiero es que si hay algún error no se vea y pueda perfeccionar la forma para posteriormente sobre esto empezar a poner el delineador negro. Una vez que ya tengo listo mi delineado, pues entonces ya comienzo con este lápiz negro y si quiero que se vean todavía más intensas, pues con un poco de delineador líquido negro para que se vean mucho más marcadas. Ahora estoy limpiando esta área con corrector para que no queden manchas y posteriormente voy a empezar a aplicar esta crema coreana que lo que va a hacer es darme un efecto como de piel pálida, pero al mismo tiempo se ve súper natural y no se ve exagerado como de payaso. En estos huequitos que dejé en los ojos, justo como donde se hace la ojera, voy a aplicar sombra blanca. Si tú quieres puedes usar alguna con brillitos o totalmente mate, esto ya es como a tu gusto, pero lo importante es que sea blanca para que se vea bastante iluminada esa zona del ojo. Ahora con delineador negro voy a empezar a hacer estos como piquitos. Lo que quiero es que se vea como un efecto como de plumas, entonces si te das cuenta estoy haciéndolo de más a menos. En la parte de arriba las líneas son un poco más largas que en la parte de abajo. Y pues no tiene como ningún sentido, únicamente lo que hago es poner líneas y líneas y líneas. Después con sombra negra voy a empezar a difuminar un poco más estas áreas porque quiero que se vea todavía más ahumado y más difuminado todo esto de los ojos. Esto les va a dar como más intensidad y al mismo tiempo más dramatismo. Ahora voy a delinear mi ojo, vamos a hacer un cat eye como toda la vida. Y bueno, posteriormente lo que voy a hacer es hacer un poquito de contorno. Estoy usando sombra marrón y sombra púrpura para que se vea más definición todavía en el rostro. Tú puedes hacerlo con el tono que a ti te guste más. Y también podemos definir nuestra nariz si la sentimos como muy chatita para que se vea todavía más afilada. También voy a aplicar un poco de iluminador, ya saben que siempre pongo iluminador en la nariz, debajo de las cejas para que se vean más reales las cejas y se tapen perfectamente bien mis cejas de verdad.
Y pues con esta sombra negra lo que estoy haciendo es bajarlo un poquito hacia la nariz, como para que se vean todavía más profundidad en la mirada. Lo que te recomiendo mucho es que te compres unos pupilentes rojos, blancos, verdes, no sé, el color que a ti te guste, que te llame la atención, para que se vea todavía como más terrorífico el maquillaje y pues imponga todavía más. Vamos a poner unas pestañas postizas que sean súper exageradas de preferencia. Y posteriormente pues voy a pintar mis labios, estoy usando este tono que es como rojo súper oscuro y es el mismo que apliqué en los párpados, solo que aquí pues se ve todavía más negro porque estoy recargándolo un poco más. Y pues listo, casi prácticamente ya está nuestro maquillaje. Espero que te haya gustado, si te gustó este video ya sabes, dale manitas arriba, suscríbete, no te olvides de compartirlo. Espero que disfrutes mucho de este mes porque es maravilloso. Y si te gustó la canción de fondo, te voy a dejar aquí abajo el link. Estos chicos se llaman Todos los Santos y es una banda que está increíble, toda su música me encanta. Así es que no dudes en descargar su disco ya. Nos vemos en el siguiente video. Bye.